En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada que nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas y a todos nuestros hermanos que nos siguen en el canal Maranata. Llegó esta noticia hace poquitos días acerca de este nuevo gesto de Bergoglio. El artículo que voy a comentar un poquitito hoy viene de Info Vaticana, que aún así sigue llamándolo Papa Bergoglio. La verdad es que ya esto es una vergüenza. Pero lo voy a leer como corresponde. Dice, con el capelo cardenalicio para el padre Timothy Radcliffe, predicador del sínodo sobre la sinodalidad y ardiente defensor de cambios en la moral sexual de la Iglesia, Bergoglio, leo yo, envía un desconcertante y provocador mensaje. Bergoglio, corrijo, ha anunciado un consistorio para el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, fiesta tan sublime en el que creará 21 nuevos cardenales. Creará en su mente y para la iglesia falsa, decimos, ¿no? Porque no, evidentemente no son nada. No puede crear nada porque no es nada. El predicador del sínodo sobre la sinodalidad y defensor de todos los movimientos LGBT y demás, el padre dominico Timothy Radcliffe, se encuentra entre los nuevos cardenales con derecho a voto. A voto en la falsa iglesia del anticristo, decimos nosotros. Sin embargo, su inclusión, sigue el texto, es la más destacada y polémica porque hay más. Radcliffe fue maestro de la orden dominicana desde 1992 al 2001, pero su nombre es posiblemente más conocido por su destacada y persistente promoción de la ideología LGBT en contradicción con la enseñanza católica. Comentamos, terrible los dominicos a dónde han caído. Es la decadencia, es el final de todas las congregaciones, las órdenes tradicionales en la iglesia. Por favor, cómo no, dos dominicos nada menos, cómo no, reaccionaron, no distinguieron la herejía instalada, es algo que no se puede comprender. Sigo con el texto. Poco antes de que el Vaticano emitiera su documento del 2005, reafirmando la prohibición de admitir a hombres con tendencias homosexuales en los seminarios, Radcliffe se opuso públicamente a esta prohibición. Ya bajo el gobierno de Bergoglio, Radcliffe ha recuperado protagonismo, en particular en el sínodo sobre la sinodalidad, en el que ha sido predicador en 2023 y 2024 y participante del evento. Aboga, sigue diciendo el texto de Info Vaticana, aboga porque los divorciados y los vueltos a casar, entre comillas, reciban la Sagrada Comunión, en particular a la luz de la controvertida y herética exhortación de Bergoglio, leemos nosotros, Amoris Laetitia, que abre claramente esa posibilidad en ruptura con el magisterio de siempre. Comento, Info Vaticana, están reconociendo que es herética esta exhortación y que está en ruptura con el magisterio de siempre. ¿Cómo se atreven a llamar Francisco a este señor? ¿A él todavía? Dios mío. Sigo leyendo. En 2015, Bergoglio nombró a Radcliffe consultor del Consejo Pontificio Justicia y Paz. El grupo New Ways Ministry, notablemente pro-LGBT, dio la bienvenida
la bienvenida al nombramiento de Radcliffe para el Consejo Pontificio, elogiando su apoyo a las cuestiones LGBT, que ha sido evidente al menos desde la década de 1990. Y cierra el artículo con esto. ¿Qué más decir? El 8 de diciembre es la burla sublime. Bueno, pero ya Dios se va a burlar de él. Porque de Dios nadie se ríe. Y menos cuando se pone así, se pone en medio a Nuestra Señora. Ya lo van a pagar. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y ahora sí, esperamos, los invito a esperar el próximo comentario que va a ser importantísimo. Y luego, el nuevo número de la revista Quiesa Viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.